El origen de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra nos remonta a la Edad Media. La caballería villana, un grupo formado por caballeros, escuderos, dueñas y doncellas de la oligarquía de la capital del acueducto, iniciaba en el siglo XI un proceso de expansión de pobladores segovianos a ambos lados de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el curso de los ríos Guadarrama, Perales, Cofio y Ausencia. En plena reconquista, la definitiva repoblación de los territorios situados entre el Duero y el sistema central, la Extremadura castellana, se vertebró en torno a las llamadas comunidades de villa y tierra. Un determinado territorio era entregado al concejo de una villa con la misión de organizar su repoblación y administrarlo. La villa se erigía en cabeza de la comunidad y los pueblos que iban surgiendo iban conformando su tierra. Entre los siglos XIII y XV, momento de auge de la comunidad, se organiza el territorio en sesmos, divisiones con un fin fundamental, esencialmente la recaudación fiscal y la gestión de las propiedades comunes que compartían. No hay tanto una acotación cuanto la búsqueda de un uso complementario de la tierra. Entonces, habría un reparto, querrían tener en zonas de producción de cereal, en zonas más ganaderas, en zonas más madereras, porque estamos hablando de grupos que explotaban conjuntamente esos territorios, a pesar de estar afincados en aldeas y repartidos por el territorio. Este modelo de asentamiento realmente queda redefinido, podríamos decir, con la aparición de los sesmos. Hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. La división en sesmos aparece en la comunidad de Segovia, aparece al menos desde el siglo XIII. La división sesmal viene impuesta por razones administrativas y fiscales, no por móviles necesariamente de colonización del territorio. Son numerosos los documentos que hemos podido consultar y casi todos tienen que ver con los pechos, con los tributos, con el repartimiento, las igualas, etc. En concreto, en el año 1555 hay un pueblo, el más grande, el más importante por número de vecinos del pueblo de Cabezas, que es Carbonero el Mayor, que instruye una causa, a petición suya se instruye una causa, pidiendo que se le desgregase y separase de la comunidad del sesmo de Cabezas. Desde luego, el fallo es no al lugar, pero sí que puedes tener razones por los motivos que se pidió, y es porque no estaba de acuerdo con el repartimiento de los pechos, con las igualas de vecindades, y se dice, hágase de nuevo el arreglo del vecindario para que todos los pueblos estén conformes. Pero es una prueba más de que de la finalidad fiscal de la división sesmal. Sobre todo tuvieron funciones administrativas y fiscales, es decir, era la mejor manera para administrar el territorio tan extenso, para administrar el territorio desde la ciudad, desde el concejo ciudadano, desde la oligarquía, y para cobrar los impuestos. A diferencia de las otras repoblaciones del norte del Duero, es una repoblación dirigida, una repoblación que lleva a cabo el rey o alguna persona delegada por él. En este caso es Raimundo de Borgoña, que es su yerno, el que lleva a cabo esa repoblación. Y este tipo de repoblación que se hace en Ávila, en Salamanca, en Segovia, se llama una repoblación también concejil, porque él se encarga a un concejo, que puede ser una villa o, en el caso de Segovia, una ciudad, que lleve a cabo esa repoblación. Y desde Segovia se va organizando la creación de aldeas, el apoyo, por ejemplo, para surgir estas aldeas. Se les entrega unas propiedades, se van levantando las casas y luego se quedan unas propiedades comunales para disfrute de todo la tierra, para el disfrute del ganado, etc. Para montes para cortar leña, para la caza. La tierra de Segovia aportaba a la ciudad todo lo que ésta necesitaba. Los sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra lo que hacen es abarcar pequeños territorios dentro de la comunidad de Ciudad y Tierra y que abarcan esos 132 pueblos que conforman la comunidad.
comunidad. La función de los SELMOS era precisamente organizativa, es decir, poder dentro de cada uno de los SELMOS organizar la distribución administrativa de las cargas y de las propias riquezas para poderlo distribuir e incluso poder recaudar los impuestos o los tributos. La sexta parte en que se dividió en principio la tierra de Segovia. SESMO es una división que se hace con fines fundamentalmente administrativos y fiscales. La aparición de los SESMOS supone cierta desvinculación ya con las collaciones o con el sistema de collaciones, de tal manera que algunos distritos rurales abandonan su primitivo nombre religioso y adquieren, toman otro nombre, a veces referido a algunas características de su geografía o toma también el nombre de un pueblo principal o significativo, por algún motivo, de ese SESMO. Desde su origen, la comunidad consta de dos partes esenciales, la tierra y la ciudad. En esta estructura organizativa de la ciudad del acueducto y todas las tierras administradas por esta, a través de los SESMOS, se da lugar a 10 demarcaciones. Casarrubios, El Espinar, San Martín, Santa Eulalia, San Millán, La Trinidad, Posaderas, Lozoya, San Lorenzo y Cabezas y la capital como SESMO central. La espina dorsal de esta planificación se sitúa en la Sierra de Guadarrama, que separó los territorios y SESMOS de Aquende y Allende de la Sierra. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid, incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los SESMOS, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín, de la provincia de Ávila, y colindante con El Espinar, que es pueblos como Peregrinos o, bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia. 8 en la parte norte, al norte de la sierra, y 2 en la parte sur, que es el SESMO de Casarrubios y el SESMO de Lozoya. 10 regidos por el concejo, que es la ciudad de Segovia. Cada uno de los SESMOS poseía unas costumbres y tradiciones diferenciadas que han pervivido a lo largo de los 10 siglos de historia de la comunidad. Las dulzainas sonaban igual a un lado y al otro de la sierra. Y bueno, yo creo que había un elemento común, que eran las personas y sobre todo la economía de la zona, la economía de la sierra a este lado, es decir, de los pueblos como El Espinar o San Rafael, La Granja, pues eran muy similares a las que había al otro lado de la sierra, pues en el Valle de Lozoya, por ejemplo. Actualmente, los sesmeros mantienen reuniones para gestionar los bienes que aún comparten, que se basan en pinares, pastos, inmuebles y recursos madereros esencialmente. La comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia está constituida por 132 pueblos y estos pueblos a su vez están agrupados en sesmos. Actualmente en la comunidad hay 10 sesmos. No es que todos los sesmos tengan el mismo número de pueblos, porque los hay desde el que menos tiene, que es el SESMO del Espinar, que solo tiene 2 pueblos, El Espinar y Peregrinos, no por eso menos importante, al que más tiene, que es el SESMO de Cabezas, cuya cabeza está en Mozoncillo, que tiene 20 pueblos. La labor de un sesmero es asistir a las reuniones de la comunidad de Ciudad y Tierra, que en la actualidad se celebran una vez al mes y donde se sigue toda la actividad que rige la comunidad. Se repasan todos los escritos que entran y salen de la comunidad y se lleva la gestión del patrimonio. Se licitan y se aprueban los pliegos de los lotes de madera que se venden, se sacan a licitación las concesiones administrativas de los distintos establecimientos que hay. Tenemos un campamento de verano que acaba de ser adjudicado en licitación, las piscinas de La Panera y otras instalaciones, Casa Hilario, que está ahora mismo también en reforma. Bueno, pues, y es seguir la administración
de lo que es la comunidad. La comunidad cede unos fondos que nosotros nos encargamos de repartir y también de transmitir cualquier tipo de información de Segovia, de la comunidad, hacia esos pueblos. La relación habitual de los momentos que corresponde a las reuniones para tratar de alguna forma las disposiciones o propiedades que actualmente o donde ellos sacan sus recursos en las reuniones que se tienen pues para administrar ese tipo de recursos. En ese modo de cabezas puede que durante unos años se haya olvidado la pertenencia, la pertenencia a la comunidad de Villa y Tierra, pero actualmente creo que sí que hay una conciencia por mucha gente, o al menos le suena esta pertenencia, y de hecho en muchos pueblos ahí se han empezado a llamar de nuevo cuño Plaza del Sesmo, Calle del Sesmo, incluso tenemos en Tabanera Luenga un restaurante que se llama El Sesmo. Tras 20 años de luchas y reclamaciones, la comunidad de Villa y Tierra de Segovia consiguió que se respetaran sus posesiones y que éstas continuaran siendo administradas por los representantes de los sesmos. Se aseguraba la pervivencia de la institución, pero limitada a la tutela solamente de la tutela y gestión solamente de su patrimonio. Esta restringida restauración se consiguió gracias a la tenacidad de muchos hombres de la tierra, pero en particular parece ser que destacaron don Rafael Blas, natural de Ortigosa del Monte, del Sesmo de San Millán, y de don Miguel Callejo y de don Ramón Luciáñez, ambos del Sesmo de Cabezas. Es momento de mirar hacia atrás para conocer en profundidad cada uno de los 10 sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Al norte de la ciudad de Segovia, entre Santa Olalla y San Llorente, limitando con Fuente Pelayo y Turégano, lugares de la Mesa Obispal de Segovia, y con Aguilafuente, Villa del Cabildo de Segovia, se encuentra el Sesmo de Cabezas. Cuenta con casi 395 kilómetros cuadrados de extensión. El Sesmo de Cabezas está situado al norte de la ciudad de Segovia. Está en plena campiña segoviana. Nace de una de las primeras divisiones surgidas en la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pero tiene una peculiaridad. Frente al resto de sesmos, Cabezas no posee un nombre relativo a parroquias, ni siquiera se conoce en profundidad de dónde procede su etimología, lo que le dota de una especial diferencia con respecto al resto. El Sesmo de Cabezas es uno de los primeros, cuando se hizo la ordenación del territorio, porque fue una de las primeras ordenaciones del territorio que hubo sobre el siglo XI, y fue uno de los 6 primeros sesmos en los que se dividió el territorio de Segovia. Entonces, todos, es algo muy curioso porque todos llevan nombre de iglesia, San Millán, la Trinidad, menos el Sesmo de Cabezas, que tampoco sabemos de dónde procede la etimología. El Sesmo de Cabezas es uno de los 6 primeros sesmos en los que queda dividida, allá por el mediados del siglo XIII, la tierra segoviana. Bien, de estos sesmos, 5 tienen una correspondencia toponímica, es decir, tienen los mismos nombres que otras tantas iglesias de collación segovianas. El Sesmo de Cabezas no tiene correspondencia con ninguna iglesia conocida. En el caso de Cabezas, para mí es una incógnita. Algún indicio tengo, pero no lo sé muy bien. Existe por tradición oral, algunos historiadores dicen que existió un despoblado, un pueblo antiguo, llamado Cabezas. La documentación que yo he consultado, todos los elencos de pueblos, desde el de 1247, consultamos todos, no aparece ninguna referencia. La arqueología tampoco parece que haya habido ninguna población, pero sí es verdad que existe un paraje, en términos de Mozoncillo, muy cerca de la linde con Escarabajosa, llamado Las Cabezas. Existe también, de la misma manera, un camino que comunica Mozoncillo y Escarabajosa que conduce a ese paraje. ¿Por qué se llaman Las Cabezas? ¿Existió un pueblo allí llamado Las Cabezas? Desde luego, la documentación no lo refrenda. ¿Puede ser por algún motivo de algún accidente geográfico? Es verdad que esa zona en concreto está salpicada de pequeños cerros cabezos, pero en los del lindes de muchas propiedades que yo he consultado
nadie dice, sí que habla del carro a las cabezas, del camino de las cabezas, hacia las cabezas, pero nunca se habla para deslindar ninguna tierra cuando se refiere a un cerro como cabeza tal o cabeza cual. Por lo tanto, esa es la incógnita. Para lograr una mejor organización, al igual que otros sesmos, Cabezas se subdividió en cuadrillas. Concretamente contaba con 5, la de Carbonero, Moroncillo, Aldea del Rey, Escalona y Cabelavilla. El sesmo de Cabezas se divide a su vez en 5 cuadrillas. Cuadrilla de Carbonero, cuadrilla de Moroncillo, cuadrilla de Aldea del Rey, cuadrilla de Escalona y Cabelavilla. La cuadrilla de Carbonero contaba con esta localidad y Fuentes. Tabanera la Lengua, Escarabajosa de Cabezas y Moroncillo formaban la de Moroncillo. Por su parte, Aldea Real, los despoblados del Parral y Villovela y Pinar Negrillo integran la de Aldea del Rey. Escalona del Prado, Sauquillo de Cabezas y Otones de Benjumea formaban la cuadrilla de Escalona. Mientras, la de Cabelavilla está formada por Escobar, Pinillos y Cabañas de Polendo, Mata de Quintanar, Pernuy de Porreros, Valseca, Roda de Eresma, Cantimpalos y el despoblado de Pedrezuela. Cabelavilla es la cuadrilla que agrupa a una serie de pueblos y el principal de ellos es Cantimpalos. Cabelavilla vendría a significar algo así, a bote pronto, como la que está más allá de la villa. No sé exactamente por qué. Bien, la cuadrilla de Carbonero está formada por Carbonero y por un despoblado actual, Fuentes de Carbonero. La cuadrilla de Moroncillo está formada por Moroncillo, Escarabajosa de Cabezas y Tabanera. La cuadrilla de Aldea del Rey está formada por Aldea del Rey, El Parral, Villovela y Pinar Negrillo. La cuadrilla de Escalona está formada por Escalona, Escalona del Prado, Sauquillo y Los Otones. Y finalmente, la cuadrilla de Cabelavilla, formada por Escobar, Pinillos, Cabañas, La Mata, Bernuy, Encinillas, Valseca, Roda de Eresma y un despoblado que es Pedrazuela. Al igual que ocurría en el sesmo de San Martín, el de Cabezas cuenta con numerosos despoblados. En este sesmo hay 22 lugares con Villovela que poseían esta característica. A principios del siglo XVI se explican por razones socioeconómicas. Hay un despoblado que este sí que figura ya como despoblado, al menos desde el siglo XIV-XV, que es el despoblado del Cuadrón. El Cuadrón, mientras fue pueblo, tenía como todo su iglesia parroquial. Parece ser que bajo la advocación de San Bartolomé. Pero este es uno de aquellos pueblos que pronto, que a finales del XIV y hacia el siglo XV, ya aparecen como despoblados. Hay un documento, hay un censo, el de 1528, que informa del gran número que existe de despoblados en el sesmo de Cabezas. Parece ser que hacia esas fechas ya había contabilizados hasta 22 despoblados. Bien, uno de aquellos pueblos es el Cuadrón. La cabeza del sesmo es Moroncillo, en 1571 nombrado como Moroncillo. Según el corregidor Diego de Sandoval, sumaba 190 vecinos, tenía una parroquia propia y su labor económica era sembrar y sacar rubia. Además tenían ribera y algunas huertas y pinares. La cabeza del sesmo es Moroncillo. Yo creo que Moroncillo es cabeza de sesmo. Es verdad que por número de habitantes es el segundo en importancia en el sesmo de Cabezas. El primero sería y siempre Carbonero el mayor, pero luego Moroncillo. Quizás por razones de antigüedad, pero es verdad que en términos de Moroncillo y Escarabajosa de Cabezas, existe un despoblado, San Bartolomé del Cuadrón, en cuya ermita, cuando ya esto era un despoblado, se reunían todos los vecinos y representantes y alcaldes del sesmo de Cabezas para elegir a los procuradores y cuarentales. Carbonero el Mayor era el de mayor población con 250 habitantes. Le seguía Moroncillo y tras él, con más de un centenar de vecinos, tan solo estaban Aldea del Rey con 140 y Escalona con 156.
mientras Cantimpalo tenía tan solo un centenar de residentes. Por debajo de esta cifra se encontraban el resto, ya que Pinar Negrillo contaba 24 vecinos, Sauquillo 29, Otones 7, Villovela 8, Escobar 15, Pinillos 11, Cabañas 13, La Mata 7, Bernuy de Porreros 36, Encinillas 20, Valseca 53, Roda 20, Pedrezuela 11, El Parral 10, Tabanera la Lengua 33, Escarabajosa 30 y Los Huertos 50 vecinos. Se puede afirmar que los vecinos del Sesmo de Cabezas se ganaban la vida fundamentalmente por labores agrícolas y ganaderas. Su posición en plena campiña segoviana favorecía precisamente este trabajo agrícola. Por estar enclavado en plena campiña segoviana, son tierras de pan llevar y la actividad primordial ha sido la agricultura del cereal. Además, se tiene constancia de un padrón fiscal del año 1528 en el que se apuntan otras producciones en su tierra como la de rubia para el tintado de paños. De nuevo se encuentran interconexiones entre la lana del ganado ovino y la producción de paños, así como su tintado. En uno de los padrones fiscales, creo que es de principios del siglo XVI, si no me equivoco, de 1528, se informa de la actividad económica de los vecinos del Sesmo de Cabezas. Dice algo así como que tienen medianas haciendas y que cogen mucho pan y vino y alguna rubia. En concreto, esto se sembraba, lo sabemos por otros documentos, en Mozoncillo. ¿No? En Mozoncillo había cultivo de rubia, esta planta que se utiliza para luego tintar los paños. El ganado porcino y la industria chacinera, en la actualidad una de las labores fundamentales en pueblos como Carbonero, tenía en este momento su surgimiento. Creo que por lo que se nos conoce es por la industria chacinera, que gracias a Dios y dada la situación económica no ha sido tan afectada como otros sectores, como puede ser el de la construcción, y mantienen los puestos de trabajo, dando trabajo a gran cantidad de vecinos del pueblo e incluso de vecinos de la comarca. Aproximadamente contamos entre 8 o 10 industrias chacineras, desde industrias que se dedican solamente al secado de jamones, como industrias que elaboran chorizos y curan también esos propios jamones. En los pueblos del Sesmo de Cabezas se hizo muy pronto la concentración parcelaria. Esto venía muy, muy favorecido por ser una zona tremendamente llana. Muy pronto se llevó a cabo la concentración parcelaria y esto permitió la mecanización del campo muy temprana en esta zona y permitió liberar mano de obra que se dedicó a la cría de ganado, sobre todo ganado porcino. El cultivo de viñedo también ocupó una parcela económica destacada. Había muchas fincas dedicadas al cultivo de la vid. No es un cultivo especial, no es una tierra especialmente apta para este cultivo, pero eran muy numerosos los terrenos que se dedicaban al majuelo, a las viñas. Quizás esto tenga mucho que ver con aquel famoso privilegio del siglo XII concedido por la ciudad de Segovia, que es la Vieda. La Vieda viene a ser algo así como que en la ciudad de Segovia no se podían consumir ni pregonar vinos de fuera, forasteros, foráneos, hasta que no se hubieran consumido todos los vinos de la tierra. En opinión de los ilustrados segovianos del siglo XVIII, esto ha condenado a la ciudad a beber vinos ácidos, desabridos y groseros. Yo todavía recuerdo de mi casa, de mis abuelos, teníamos lagar, teníamos nuestras cubas, es un vino que apreciábamos porque era casero, vino de cosecha que decíamos, pero nada que ver con un vino medianamente aceptable de hoy en día. Según la Declaración de los Pueblos de Tierra y Jurisdicción de Segovia, elaborada por Diego de Sandoval en 1571, del Sesmo de Cabezas se dice que algunos tienen medianas haciendas y cogen mucho pan y vino y alguna rubia. Comúnmente son todos renteros que, de respecto de las heredades del pan, llevar son las dos en tierras arrendadas de que pagan mucha renta. Respecto a la propiedad de la tierra, nos da también algo de información. Dice que
La mayoría son renteros, que de dos partes de las tierras de Pan Llevar, perdón, de las tres partes de tierras de Pan Llevar, dos son en arrendamiento y que pagan mucha renta. Además dice así, y pagan mucha renta. Dentro de la organización de los territorios y los arrendamientos de estos, nacen los fetosines, modalidad de gestión de los terrenos hoy aún vigente en municipios como Mozoncillo. El origen de los fetosines se halla en el despoblado del Cuadrón. En este despoblado del Cuadrón, cuando se despuebla, su término queda para uso y disfrute de los lugares de Escarabajosa y de Mozoncillo. Esto en cuanto a sus lugares comunes, porque lo que eran propiedades particulares, la mayoría de ellas van a ser llevadas en renta por ese sistema tan particular y tan propio de Segovia, y en concreto de este sermo, que son los fetosines. Contratos enfiteúticos, es el sistema de enfiteusis. Esta zona, este pueblo, al quedar despoblado, muchas de sus propiedades que las cultivaban renteros van a quedar incultas. Los propietarios de esas tierras, que son básicamente los conventos e iglesias de Segovia y sobre todo el cabildo catedralicio, antes que queden incultos, van a establecer un sistema de arrendamiento que puede resultar beneficioso para ambas partes. Este sistema consiste en que por siempre, jamás, se cede el dominio útil de una propiedad a cambio, de la percepción de un canon o renta anual. En esta ocasión normalmente solía ser en especie. En los documentos aparece mitad trigo y cebada, y algunas angarillas de paja y algunas gallinas también. Eso es el origen del sistema del fetosín. Hay muchas, como son propiedades a veces grandes y la carga, el canon, puede ser muy, muy gravosa para un particular, lo que pasa es que como parte contratante muchas veces aparecen los concejos de los pueblos. Es decir, por una parte el cabildo catedralicio y por otra parte el concejo y vecinos de Escarabajosa, concejo y vecinos de Mozoncillo, etcétera, dependiendo de la ocasión. En un principio, es posible que estos pueblos, que tenían muy poca población, casi todos los vecinos pudieran beneficiarse de esos terrenos, del cultivo de esos terrenos. Pero con el paso del tiempo y el aumento de la población, no va a haber suertes, no va a haber lotes para todos. De ahí el sistema del fetosín, que se distribuye entre un número determinado de vecinos, y según van muriendo y van quedando vacantes, van siendo disfrutadas por otros vecinos. Esto existe todavía en la actualidad. Esto estaría en el subyaciendo a la hora de articular pues, las relaciones políticas y jurídicas que fueron las comunidades de Villa y Tierra, y el fetosín pues, participaría de la misma razón de ser. De manera práctica, ¿qué significaría? Que a diferencia del censo enfiteútico, el que cede la propiedad a cambio de recibir anualmente un canon o una pensión, la cede por entero, o lo que es lo mismo, no habría distinción entre el dominio directo, propio del censo fitéutico, y el dominio práctico o de uso, propio también del censo fitéutico en cuanto al fitéutico. Aquí no, aquí el originariamente propietario, mediante la constitución de un fetosín, entregaría por entero la propiedad al titular del fetosín. Y esto sería una circunstancia diferenciadora que casi lo aproximaría a otro tipo de censo, que es el censo reservativo, que también está estudiado en el Código Civil. Lo cierto y verdad es que, sea uno o sea otra la interpretación adecuada de lo que es el fetosín, en la práctica los titulares del fetosín, y esto nadie lo puede discutir, y es la grandeza y la originalidad de esta institución de derecho agrario segoviano, es que el censatario, si se mantiene una posición tradicional, o el titular del fetosín, no es una persona. Un conjunto de personas es, pero no cualquier conjunto de personas, sino aquellos que están integrados en una unidad jurídica y política, que es el concejo, el municipio.
Pero el propietario no es el ayuntamiento. El ayuntamiento representa al verdadero propietario, que es el conjunto de vecinos. Los propietarios de esas tierras dadas en Fetosín para su explotación, con el pago de una renta, un canon anual, son los ciudadanos que integran el concejo. Por tanto, para disfrutar en la práctica de la explotación, de poder explotar esos terrenos, tienen que acreditar que son miembros de ese municipio. ¿Qué significa? Que tener casa abierta, y desde determinada edad o por matrimonio. Pero hay que tener en cuenta que es un derecho que le corresponde al vecino por el hecho de ser vecino. Ciertamente que la gestión no se realiza entre los vecinos, a quien le corresponde suceder a fulano o a mengano. Esto es lo que hace el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no es realmente el titular, esto es indiscutible. El titular es realmente el conjunto de los ciudadanos que integran ese concejo o ese pueblo, que puede ser Mozoncillo, puede ser etcétera, Carolina del Prado, etcétera, etcétera. Otro elemento muy, muy interesante de tener en cuenta es que los fetosines no son transmisibles por causa de contrato inter vivos, ni tan siquiera por causa de muerte. Es decir, si fallece el titular de un fetosín, no se puede transmitir a favor de los hijos. Hay una excepción, y es que el fetosín se puede transmitir su uso y el derecho a ejercerlo a la esposa o al esposo, porque en definitiva, y es muy interesante ver lo que es el sentido familiar en la explotación para asegurar el mantenimiento de las explotaciones agrarias y, por tanto, la vida de los pueblos, lo que estaba en la mente de los que organizaron esta tan singular institución de derecho agrario segoviano es la familia, el núcleo familiar, integrado por el esposo y la esposa, y los hijos, una vez que fallecían el esposo y la esposa, ya no tenían derecho, sino que le correspondía a quien el turno le siguiera según una lista cuidadosamente elaborada por el ayuntamiento. Hubo una gran tradición de fetosín en Segovia. El fetosín fue un, en fin, no se ha hecho estudios, y esto quizá a lo mejor esto merecería un comentario, pero muchas hectáreas fueron consagradas a su explotación mediante la institución del fetosín. La verdad es que las desamortizaciones en el siglo XIX pues fueron un golpe de muerte para todas las propiedades colectivas. Y esto, sigamos una tesis enfitéutica o del fetosín como institución original, pues es lo cierto que era una forma de propiedad plena o simplemente de práctica o de uso colectiva, porque eran los... Esto no gustó, esto iba en contra de la filosofía tardo-francesa, y que veía con muy malos ojos todo lo que se refiriera a esta posibilidad. En la actualidad quedan no muchos pueblos, algunos ha desaparecido incluso recientemente, hojeando algunos documentos históricos muy curiosamente, Muñoveros. Muñoveros fue la patria chica de la familia de Juan Bravo, ¿verdad? Pues es curioso, en este documento un pleito es en la ciudad de Segovia en 1898, en el que todavía en Muñoveros había fetosín, un fetosín que se había constituido en 1513 por el propio Juan Bravo a favor del pueblo, de la localidad, de los vecinos, ¿no? De los vecinos de Muñoveros. Han ido desapareciendo poco a poco, existió en Cantalejo, una localidad tan importante, también ha ido desapareciendo, pero se mantienen y con gran vigor en localidades como Escarabajosa de Cabezas, Escalona del Prado, estamos hablando de Mozoncillo, por citar tres de entre los muchos en que esta institución fue un motor económico importante y que explica la realidad económica, la estructura económica y social de estos pueblos, y que sin el fetosín sería imposible entender el desarrollo de las familias, incluso el mantenimiento de la economía de un grupo de familias en estos pueblos de Segovia. Porque hay que entender que el fetosín, el pago de la pensión o del canon, era muy moderado, eran gastos muy llevaderos, y por tanto tener un fetosín era una ventaja económica considerable. Creo que se puede explicar la historia de Segovia desde el punto de vista económico desde el siglo XIV y XV, al menos. Tenemos incluso, creo que es el Escarabajosa de Cabezas, que se constituyó en tiempos de Enrique IV, a mediados del siglo XV. Estamos hablando, por tanto, de instituciones antiquísimas. Repito, controversias jurídicas aparte, siempre interesantes, pero fomentar el estudio del fetosín nos devolverá nuestra mirada a una realidad social, económica e institucional de una riqueza extraordinaria. Y repito mi saludo
y mi felicitación a todos los pueblos que han sabido mantener esta tradición que nos sorprende y nos, a los juristas se nos llena de admiración lo que es el genio castellano, cómo ha podido crear figuras jurídicas tan originales que han sobrevivido incluso al paso del pensamiento francés uniformador, pero que no ha podido con nuestra singularidad. Los fetosines es una forma de explotación de un terreno comunal que tiene Mozoncillo. Este terreno fue donado por María Vela a todos los vecinos del municipio. Fue para una ayuda. Antes en las casas, pues la economía no era como ahora, entonces era una parte del terreno se ofrecía a todos los jubilados para tener una ayuda económica para la familia. Hoy en día la forma de gestionarlo, la gestión la sigue llevando el ayuntamiento, que no es propietario, el propietario son todos los vecinos de Mozoncillo, es para todos los mayores de 65 años y la gestión se hace por un listado, o sea, la adjudicación se hace por un listado. Son 110 fetosines, se sitúan casi todos en el cuadrón. Cada fetosín tiene unas 6 hectáreas, 3 por cada hoja, y son 2 hojas, la hoja del pradillo y la hoja de rodelga. Y la, lo que es la cosecha, cada año se siembra una y se deja en barbecho la otra. La adjudicación es para mayores de 65 años, pero la explotación no tiene nada que ver con antes. Antes sí que lo podían explotar esos señores mayores, pero actualmente se arrienda a los agricultores jóvenes. Hasta el año 2010, la adjudicación, o sea, en el listado de fetosines solo estaban los hombres, porque era algo para los que cultivaran y trabajaran los hombres. A partir del 2010, por el derecho constitucional de que todos somos iguales, incluyeron a las mujeres. Entonces, ahora el listado de los fetosines, pues de ser 300 y pico, pues ha pasado a ser 700 personas. Entran por año de nacimiento, antes se tenía en cuenta la mili, ahora ya no, porque ya no existe, es una institución que ha desaparecido. En diferentes lugares, especialmente en los Sesmos de Cabezas y San Lorenzo, según el inventario realizado por Sandoval, hay explotación maderera utilizada para la carpintería y diversas construcciones. Existían además pinares y la explotación de piña y resina. Su economía ha sido sobre todo agricultura y ganadería, sobre todo cerdo y ovejas. Lo que no hay mucho es vacas, pero cerdo y ovejas muchos. Y también antiguamente, incluso ahora, tenemos un gran pinar del cual se produce muchísima resina. Tenemos resineros y antiguamente también vivían de la resina que sacaban de nuestro monte. Tenemos cereal, tenemos secano y tenemos regadío. Regadío también hay bastante, sobre todo cebollas, puerros. La explotación maderera derivaba en otras propuestas como la elaboración artesanal de carros. Antes mi padre, mi abuelo, que yo sepa hasta mi tatarabuelo, eran carreteros, hacían carros como estos que se ven por aquí y luego pues eso, ha ido derivando, carros ya no se hacen tantos como antes y ha ido derivando, pasó por pues eso, mi padre y mi tío fueron ahí buscándose un poco la vida y otros negocios y yo he terminado pues en esto, en la forja. El trabajo de carretero, mi padre y mi abuelo siempre me contaban pues que ocupaba varios oficios, la madera, el hierro, luego una vez que estaba terminado había que pintarle, era un poco pintor. Se hacían los carros de llantas, que se llamaban, que eran para dos mulas, con lo cual pues eso servía para cargar la paja, el grano, la basura, trabajos del campo diarios. Y luego también se hacían, alguno menos, pues otro tipo de carros, de varas, que eran para un solo animal, porque de varas y te llevaban un cajón abajo, lo usaban a lo mejor más comerciantes, tenderos, panaderos, para repartir por el pueblo o por otros pueblos. Primero de llanta, últimamente fueron de goma. O sea, se hacían, pero bueno, eso no tenía ningún chiste, era hacer una plataforma. Lo más difícil del carro es la rueda. Porque eso no se tenía que aguantar nunca. Los cubos esos de las ruedas, eso se los cocía 3 horas en una caldera, con leña y agua, 3 horas se los cocía. Para meter los rayos había que cocerlos, que estuviera la madera como cochosa, como corcho, y al quedarse dura, que el rayo no pudiera doblegar y salir. Eso se hacía, eso es el principio del carro. Y luego ya, pues ya se iba haciendo el resto. Primero la viga, porque es lo que es la madre del escaño. Después las agujas. Y luego ya se las marcaba, se hacía esto, se marcaban los aimones y los aimoncillos y se iba
así se iba tirando. Después se ponían los cabezales para, o sea, luego armar los tapiales. Se hacían cuatro piernas para poner varizos y garranchas y los picos que se ponían y todo el jaleo, pero había que hacerlo antes, en esta plataforma que se hacía. Íbamos, mi padre iba a la sierra por ello, y a unos pueblos de Asoña, por ahí abajo, que también había lamos negros, por ahí íbamos a por ello. Y la encina, pues, venía de Valencia, rayos valencianos que llamaban de esos, venían de Valencia, venía un viajante, le pedías los que comprendías que ibas a necesitar, y los iba sacando. Para la viga lleva es olmo, álamo negro. Las ruedas, el cubo, que es donde van sujetos los radios, pues es de fresno, y luego los radios y las pinas, que son las partes que hacen la circunferencia de la rueda, eran de encina. Fruto de esta labor artesanal surgía además la tradición de correr el carro. Correr el carro es, pues, cuando el carro iba a salir del taller y se le entregaba al comprador, al cliente, pues si ese cliente tenía un hijo, pues cogía ese hijo a sus amigos y tal, todos al carro, y para estrenarle, pues a dar una vuelta por las 3 o 4 tabernas que hubiera en el pueblo en ese momento. Y cuando este carro que está aquí no es antiguo, es reciente, vamos, reciente, tiene 8 o 9 años, pues cuando le terminamos, pues hicimos esa misma operación. Alquilamos unas mulas y nos dimos una vuelta, mi padre con sus amigos, yo y alguna gente más, pues dimos la vuelta por los bares del pueblo para inaugurarle. Entonces se transportaba mucho el carro de llanta. De aquí a la fuente iban con las cubas de resina a Yangua, pues montones de gente, claro, y era un carro de llanta. Hasta que vinieron los carros de gomas, y esos vinieron ya muy tarde, claro. Y no tenía importancia, porque te mandaban el eje y las ruedas ya hechas, y nada más que poner una plataforma de madera con tablas encima y ya estaba el carro hecho. Junto a su padre tardaba algo más de un mes en hacer un carro, y el precio de venta dependía del comprador. Ventas que se producían en los pueblos cercanos al taller y fundamentalmente en la época de la cosecha, es decir, en verano. Los de los ricos en 1.000 duros, o sea, 5.000 pesetas. Los de los ricos. Los de los pobres, pues ya, pues yo qué sé, como a lo mejor no te le pagaban nada más que a medias, y cuando podían, pues como pudieran. No, había que cobrar después de verano. Se los arreglaba las rejas de esas de los araos, se los arreglaba todo el año, y después de verano ibas a cobrar en trigo. Cogías la media y el burro y o el carrucho, y ala, cobrar puerta por puerta. Tenía que pagar al herrero en trigo. Y claro, eso pues ya lo molía y comían pan en casa, por lo menos. Yo, de esta vida que llevamos ahora a la que tuvimos, la alegría que teníamos valía más que todo. Yo, mi padre, cuando se levantaba, porque madrugábamos mucho, no había luz eléctrica ni teníamos máquina. Mi padre era muy madrugador, se levantaba, ¡chico, que me voy! Ya sabía lo que tenía que hacer, no te tenía que volver a llamar. Cuanto que se bebía un poco al taller. Cuando venía yo, mi padre cantando. Tenía esa alegría, y ahora no cantamos nadie. Y no que supiera, él a su aire cantaba y hacía lo que le parecía. Y así, pues, lo fuimos por todo. Pero alegría por todas partes. Con los vecinos, los amigos, era todo un conjunto de pueblo, un conjunto de gente que valía un tesoro. Además, hay constancia de labores artesanas relacionadas con la alfarería en Aldea del Rey, la producción de carbón vegetal en Carbonero el Mayor y la zapatería en Escalona, lo que presupone el curtido de las pieles. Carbonero es un pueblo muy emprendedor. De hecho, hay diferentes tipos de industria. La más conocida a lo mejor es la chacinera, pero cierto es que el nombre de Carbonero viene dado porque antes se carboneaba en este pueblo, se hacía carbón vegetal. El primer dato documentado que hace referencia y que nosotros conocemos a Carbonero el Mayor es de 1247, y no aparece como Carbonero el Mayor, sino aparece como Carbonero de Liedos, en el cual nos dice que se carboneaba, que se hacía ese carbón vegetal. Según han pasado los años, ya no solamente se dedicaba al carbón, ya se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a la ganadería. Y también hubo varias canteras de pizarras y de piedra caliza,
hacen destacar también a la cantidad de colmenas que había, me supongo que se obtendría miel y se comercializaría con ello. Como dato curioso en este sesmo, la historiadora María Senjo destaca la ausencia de pleitos llevados a cabo por el sesmo ante los tribunales reales o concejiles. Como el resto de sesmos, Cabezas posee numerosos restos de tradiciones y folclore que perviven en la actualidad. Los bailes de paloteo, las romerías y las procesiones son algunas de estas tradiciones que actualmente sobreviven en los municipios de este sesmo. Los más típicos, probablemente, como decía, son los bailes de paloteo, que en principio parece ser que estas danzas se ejecutaban para conmemorar y celebrar la festividad de Corpus Christi. También existen un buen número de romerías muy tradicionales. No podemos olvidar la romería de la Virgen del Bustar en Carbonero el Mayor y su organización en mayordomos, priostes y comisarios. Y de ninguna manera tampoco se puede olvidar como tradicional la romería a la ermita de la Virgen de Rodelga en Mozoncillo. Pero existen otras muchas muy arraigadas y a las que acuden prácticamente no faltan año tras año todos los vecinos y los naturales de estas poblaciones. Por ejemplo, la que se celebra el último domingo de octubre en Escarabajosa de Cabezas, donde se va danzando hasta la ermita para llevar de vuelta a su casa al Santísimo Cristo de la Columna. Es una romería tradicional y muy sentida por los habitantes de este pueblo. Como en todos los pueblos de la provincia son las jotas. Sí que ha habido, aquí han estado dando clases de dulzaina, pero tampoco hay demasiada afición. La gente sí empiezan, pero luego como no, la única forma de vivir aquí es a través de agricultura y ganadería, pues la mayoría de los jóvenes se van fuera, entonces ya lo van dejando. Pero sí que ha habido. De hecho, aquí siempre hay unos danzantes, que son los más tradicionales, los danzantes que en la ermita, aquí cuando es la bajada de la Virgen, que es cuando en mayo la bajada de la Virgen y la subida, palotean. Las luminarias de Escobar de Polendo son otro claro ejemplo de estas costumbres. Hay una procesión muy curiosa que se celebra todos los años en Escobar de Polendo y se conoce como las luminarias. Y es que hay una ermita situada en un cerro de bastante altura, de bastante pendiente más que altura, y se baja a la ermita en procesión por una empinada cuesta, y a medida que va pasando se van encendiendo en todo el camino hogueras para que su recorrido quede iluminado, y es visto desde lejos, es algo impresionante. O la fiesta de la sierra. Una de las tradiciones que yo creo que son más antiguas y que se celebraba en muchos pueblos de esta zona, y en concreto se sigue celebrando en Escarabajosa de Cabezas, es la llamada fiesta de la Sierra Vieja. Yo, como escolar, en mis tiempos, pude participar. En general, la fiesta consiste en que los niños de la escuela, los niños y niñas, las niñas por un lado, los niños por otro en aquel entonces, íbamos por las casas y cantábamos una serie de canciones y a cambio recibíamos algo de dinero o alguna golosina. Previamente todos habíamos llevado a casa del maestro un huevo para que nos le cociesen. Se llevaba el huevo y una raja de leña. Este huevo cocido luego nos le comíamos por la tarde en una merienda campestre, a la cual se añadían algunas golosinas y otras cosas que habían comprado con lo que se había recibido al pedir por las casas. Pedíamos que nos diesen algo a cambio de cantar. No sé muy bien por qué, los chicos íbamos ataviados con gorros militares de vieja usanza, y las chicas a veces iban ataviadas al modo de enfermeras. Pero en principio esto lo que hace es despistarnos del origen de la fiesta, que es mucho más antigua desde mi punto de vista. ¿Por qué se llama Sierra Vieja? ¿Por qué se celebra en mitad justamente de la cuaresma? A veces a la cuaresma y aquellas cuaresmas tan rigurosas se las identificaba con una vieja, la vieja cuaresma. Y en algunos lugares incluso se hacía una fiesta en medio de la cuaresma a la cual una vieja se la partía, se la serraba
se la desgajaba. Se trataba de partir la cuaresma, es decir, tomarnos un día de asueto entre tanto ayuno y penitencia. Creo que de ahí viene la festividad de la Sierra Vieja, de aserrar la vieja, de partir la vieja cuaresma. Sin olvidar las romerías de la cabeza de Sesmo, Mozoncillo, en honor a la Virgen de Rodelga. Ahora mismo estamos en la ermita de Rodelga. En esta ermita, pues como pueden ver, está a las afueras del pueblo, está a 1 kilómetro aproximadamente del pueblo. Aquí se celebra todos los años lo que es la romería. La romería son 40 días después del domingo de Pentecostés, creo recordar, y se hace pues una ofrenda floral, luego se hace la procesión el día, normalmente suele ser lunes y martes. La tradición de por qué será lunes y martes, no lo sé, ¿sabes? No te puedo explicar, pero siempre es. Entonces el lunes por la tarde se hace la ofrenda floral y el martes es la misa, la procesión y por la tarde la subida de la Virgen. Eso suele ser en mayo, entre mayo, a finales de mayo, principios de junio, depende de cómo caiga la Semana Santa. Entonces, luego, como había mucha gente que no podía venir, puesto que cae en día de diario, pues decidieron hacer otra pequeña romería en septiembre, que es el último fin de semana de septiembre. Rodelga es la patrona de Mozoncillo. O la dedicada a la Virgen del Bustar, en este caso en Carbonero el Mayor. Podemos ver claramente esa tradición es en las romerías que dedicamos a nuestra patrona, ¿no? En las romerías de la Virgen del Bustar. Esas romerías es un momento en el que se unen diferentes tipos de edades, los abuelos con los padres, con los niños, y todos veneramos lo mismo y conseguimos que esas costumbres sigan continuando a lo largo del tiempo. Esos comisarios, esos mayordomos, esos piostres, son palabras singulares de nuestro municipio que seguimos manteniendo y están muy arraigadas en cada uno de nosotros, en cada uno de los vecinos de nuestro pueblo. La Virgen del Bustar puede variar entre los meses de mayo o junio, dependiendo de cómo caiga el calendario lunar y la Semana Santa. El santuario de la Virgen del Bustar no está en Carbonero, efectivamente, está a unos 3 kilómetros y algo, está a las afueras de esos 3 kilómetros y algo. Ya no solamente es el santuario y lo que nosotros veneramos dentro del santuario, sino es el compendio de todo alrededor. Es un sitio de encuentro, puesto que las personas que se encargan de ese mantenimiento de ese santuario tienen muy bien cuidado todo lo que es las parcelas que rodean a la ermita. Hay un parque infantil que creo que será de los mejores que hay en el municipio, si no es el mejor. Hay unas parrillas, con lo cual ya no solamente es la tradición que se aúna en un momento determinado, sino que se ha buscado como un sitio de convivencia y de poder estar todos los vecinos del pueblo. Las dulzainas son otro de los símbolos del folclore de este Sesmo, al igual que de otros. De la muerte de los dulzaineros, que desde el siglo XVII ya se conocían en Carbonero, ese momento que no había dulzaineros lo suplió Silverio y el tío Cerillas de Lastas de Cuellar, y después, fijándome en ellos, con una dulzaina de aquí de tallista que compró la Peña de la Cuba, pues aprendí a tocar y pudimos continuar la labor. Como en toda la provincia de Segovia, proliferan muchas escuelas de dulzaina, pero en esto es verdad que la dulzaina, yo creo que a finales de los 60 o en los años 70 peligró su continuidad porque no había relevo generacional. Los viejos dulzaineros ya estaban mayores, seguían tocando muy bien, pero no tenían aprendices. Esto obedece a varios motivos, las nuevas modas, la música pop y tal, pero había un motivo que desde mi punto de vista es esencial, y es que no había instrumentos. No había instrumentos para poder aprender a tocarlos. Creo que la iniciativa que tuvo por aquel entonces un artesano de Carbonero el Mayor, Lorenzo Sancho, fue decisiva para que hoy día tengamos dulzainas por todos los lados. Cada vez conseguimos que este instrumento adquiera más categoría y la ejecución sea mejor. Y hoy hay gente que interpreta piezas clásicas con dulzaina, que es una maravilla. Una tradición que se mantiene gracias a la figura de Agapito Marazuela. Es una figura fundamental porque
se ocupó de recuperar todas las bases de lo que hoy utilizamos para la enseñanza de la dulzaina y del folclore. Es un cancionero único porque está escrito. La cualidad que tiene Agapito es que pasa de la transmisión oral a la transmisión a través de un cancionero escrito que es mucho más difundible, ¿no? Y eso ha dado lugar, pues, a que toda esta zona tenga una fama especial precisamente por esas preocupaciones que tuvo el de escribir aquello para que no se perdiera. Una labor fundamental de asentamiento, de afianzamiento de todo lo que había en Castilla y León. Como digo, no solamente la recopilación de música, sino de tradiciones y piezas. Y sobre todo su dirección muy buena. Costumbres que perviven y que nacían con la organización SESMAL.